días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Saludos desde la ciudad de Pontevedra, aquí donde me encuentro en esta mañana. Hoy nos vamos al libro de Proverbios, concretamente al capítulo 23, el verso 24. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Habrá una mayor alegría para unos padres que ver a sus hijos que siguen al Señor, que obedecen su palabra, que se sujetan a Él y que aman al Señor con toda su alma y con todo su corazón. ¡Qué alegría, qué bendición tan grande cuando podemos ver a nuestros hijos alabando a Dios, leyendo la palabra, esforzándose por honrar y servir al Señor! Por otra parte, mis queridos hermanos, qué dolor, qué tristeza tan grande cuando unos padres ven que esos niños que fueron criados en la escuela dominical, que asistieron a campamentos, que asistieron a la iglesia desde su más tierna infancia, por los motivos que sea, se separan de los caminos del Señor y no quieren saber nada de Él. Es tremendo, es triste ver, ¿verdad?, cómo muchos niños cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, se apartan de los caminos del Señor y no quieren saber nada de Él. Por eso, el mayor deber, la mayor responsabilidad de unos padres es orar cada día por sus hijos, y no solamente orar, sino darles ejemplo, darles un buen testimonio para que ellos amen a Dios, honren al Señor y también se enamoren del Señor y de su palabra como supuestamente sus padres lo están. Vemos que lamentablemente a veces muchos padres le dan mucha importancia a las actividades de la iglesia, están siempre con reuniones, están siempre ocupados y se olvidan de que su mayor responsabilidad es atender a su familia, atender sobre todo a sus hijos. ¿Cuántos hijos lamentablemente han sido criados en un ambiente tal vez de fariseísmo, de hipocresía, donde aparentemente sus padres aman mucho al Señor, pero luego hablan mal de los pastores, hablan mal de las iglesias y no les dan el ejemplo que necesitaban tener para que cuando fueran mayores decidieran también amar al Señor y servirle y honrarle con todo su corazón? Por eso, cuidemos de nuestros hijos, cuidemos de nuestros hogares, porque ¿de qué sirve que ganemos el mundo entero si perdemos nuestro hogar? Por otra parte, dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es muy importante que el ejemplo, las conversaciones, el ambiente del hogar sea el idóneo para que esos niños no se rebelen y se vuelvan en contra del Señor, de la iglesia y de todo lo que representa al Señor cuando sean grandes y tengan la capacidad de decidir si quieren o no quieren ir a la iglesia. Pregúntate, como padre y como madre, ¿le estoy dando yo realmente un buen ejemplo a mis hijos? ¿Ven ellos en mí el reflejo de una vida cristiana ordenada, de una vida cristiana santa, de una vida cristiana que es una inspiración, o por el contrario, ven mis hijos en mí un mal testimonio y un mal ejemplo, aunque me pegue el día dentro de la iglesia y esté siempre lleno de actividades y siempre lleno de cosas, ¿verdad?, que aparentemente me tienen muy entretenido, pero que no son realmente un ejemplo para la vida de mis hijos? Por otra parte, dale gracias al Señor, tú como hijo, como hija, si tienes la bendición de tener a padres que aman al Señor, que han sido un ejemplo y un testimonio para tu vida. Valora el hecho de tener unos buenos padres que te han dado un buen testimonio, que han estado contigo en tus pruebas, en tus luchas, en tus dificultades, en tu enfermedad, en tu dolor, en esos momentos difíciles por los cuales has atravesado. Nuestros hogares tienen que ser lugares de bendición. Nuestra pequeña iglesia, el que no provee para los suyos, el que no cuida de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Espero que todos y cada uno de los que tenemos el privilegio de ser padres podamos ser un ejemplo y un testimonio para nuestros hijos, para que ellos también se enamoren, honren y sirvan al Señor como es el anhelo de nuestros corazones que lo hagan, ¿verdad? No dejes que nada ni nadie te robe el tiempo que deberías de pasar con tus hijos. No dejes que nada ni nadie se interponga en tu relación con tus hijos o con tus padres.
Y sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, escúchalos. Sobre todas las cosas, responde a sus preguntas. Sobre todas las cosas, atiéndelos. Porque los padres deberían ser siempre las personas más cercanas a la vida de sus hijos, para que ellos sepan que sus padres no solamente les aman, sino también se ocupan en sus preguntas, en sus dudas, en sus pruebas, en sus tentaciones. Así es que vamos a orar en esta mañana para que nuestros hogares sean hogares de bendición, para que nuestras casas sean puntos de luz y referencia para todos aquellos que están buscando un lugar donde haya armonía, donde haya paz, donde haya realmente el amor de Dios y no solamente pura religiosidad. Porque a veces lo que abunda en los hogares es mucha religiosidad. Y una cosa es la religiosidad y otra cosa muy, muy diferente es la espiritualidad. El buscar al Señor de todo corazón, el hacer de ese hogar un lugar idóneo para que ese hijo que se está criando contigo esos años pueda recordar toda su vida que en ese lugar había paz, que en ese lugar, pues, la presencia del Señor no era una teoría, sino era una realidad. Oramos en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, para que el Señor nos ayude a hacer nuestra parte, y si hacemos nuestra parte, no le quepa a usted la menor duda de que el Señor le va a ayudar y su hogar va a ser de bendición y sus hijos van a crecer en el temor del Señor. Padre, gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias por el privilegio, Señor, de tenerte a ti como Padre, como Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos des mucha sabiduría para que podamos, con tu ayuda, con tu palabra, con tu bendición cada día, esforzarnos en hacer las cosas decentemente y con orden. Que no haya nada, Señor, que nos separe de ti, sino que siempre podamos tenerte presente. Y oramos como padres para que nos dé sabiduría para atender a nuestros hijos, para que ellos puedan ver en nosotros un ejemplo, un punto de referencia, una inspiración. Y Señor, por los hijos descarriados que te conocieron, que te sirvieron, que te honraron, que se congregaron, Señor, y que estuvieron en la iglesia, en cualquier lugar sirviéndote, y que por malas amistades, malas influencias, apartaron de tus caminos. Oramos para que tú los vuelvas a traer a tu redil. Y te doy gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Deseo a todos ustedes que tengan hogares de bendición. Les deseo a todos ustedes que el Señor les dé mucha sabiduría para que puedan hoy y todos los días de su vida hacer de su hogar un punto de luz y que sus hijos disfruten de estar en su casa con sus padres, porque hay un ambiente de amor, de paz y de armonía, y el Señor nos va a ayudar a ver la gloria de Dios en nuestras casas. Gracias, hermanos queridos, por seguirnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, eso nos va a ayudar muchísimo. Queremos lo antes posible llegar a ese millón de suscriptores. Así es que si usted ve los devocionales pero aún no se ha suscrito, hágalo ahora mismo. Y por otra parte, cualquier información que necesiten saber sobre nuestro ministerio, sobre nuestros viajes a Israel, no duden en entrar en nuestra página web, mividanueva.org. Allí encontrarán toda la información que necesitan sobre nuestro ministerio, nuestros lugares de culto, nuestros viajes a Israel, etcétera, etcétera. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Saludos para todos ustedes en esta mañana. Vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. Por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos una vez más. ¡Vamos! Vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré. Que viene contra mí por un camino bendito.
por siempre huirá. El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí, el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por siempre. Atrevía a pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Con Dios hay una piedra, al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. ¡Vamos fuerte! Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está, el que viene contra mí.